Me imagino que va a tratar de hacer otra idea de juego, ¿no? Creo que tiene también la obligación de ganar para estar más tranquilo. Nosotros vamos a aprovechar el espacio que nos puedan brindar y la tranquilidad que vamos a tener para resolver. Entonces, yo creo que va a ser un partido abierto. Ojalá que sea así, pero que no nos gustaría, porque igual nosotros vamos con la disposición a buscar el resultado, que es lo que es ganar. Partido decisivo para nosotros, vemos que tenemos la necesidad de ganar, ellos por ahí con el empate ya pasan a la siguiente ronda, entonces va a ser muy importante para nosotros, esperemos que estemos en una noche brillante y podamos sacar un buen resultado que es el triunfo. Sí, por ahí es tener tranquilidad, si en el primer tiempo no se logra abrir el marcador, ya esperar, aguantar en el segundo, ya sabemos que tenemos los jugadores, el fútbol que lo volvimos a recuperar, entonces está a nuestro favor, ya como dice usted, no jugar por ahí con la ansiedad, que nos juegue un mal pasado, entonces es ir tranquilos, pero no confiados, ¿no? Entonces vemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros y ganar. Siempre hemos estado motivados especialmente para jugar Copa, pero pues obviamente venir de conseguir buenos resultados te ayuda a ir un poco más confiado en el rendimiento del equipo. Quizás cuando no consigues buenos resultados, esa confianza se va perdiendo, se va disminuyendo. Sin embargo, el equipo tiene muy claro muchas cosas, que somos capaces de conseguir buenos resultados. Entonces, ese siempre es el pensamiento cuando salimos a jugar.